Chaitanya Chandrayamandir Kita Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Tato Jayam Udirayat Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaurashakti Swarupaya Rupanuga Varayate Srimad Bhagavatam, first canto. Primero canto. Primer canto del Srimad Bhagavatam. Okay. First chapter. Primer capítulo. Last verse. El último verso. Verse. No? I think so. No, where is it? Almost. Casi. Huh. It's a Sundarshita. We have met your goodness by the grace of providence. The third chapter. We feel we have met your grace. Sandarshita. Yes, Sandarshita. Estaba mirando al final del índice. Oh, yeah. Yes, indeed. ¿Quieres nada? ¿Qué haces? Sí. Yeah, 22. Pero último. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Tuam. 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 Tuam na. Tuam na. Sandarshito. Sandarshito. Datra. Datra. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Dustaram. Dustaram. Nishti. Nishti. Tirshatam. 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 Dustaram. Dustaram. Nishti tirshtitam. Nishti tirshtitam. Dustaram nishti tirshatam. Dustaram nishti tirshatam. Kalim. Kalim. Sattva. Sattva. Haram. Haram. Pumsam. Pumsam. Kalim sattva harim pumsam. Kalim sattva harim pumsam. Kalim sattva harim pumsam. Kalim sattva harim pumsam. Karnadara. Karnadara. Ivarnavam. Ivarnavam. Karnadara Ivarnavam. Karnadara Ivarnavam. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Tuam na sandarshito datra. Dustaram nishti tirshatam. Dustaram nishti tirshatam. Kalim sattva haram pumsam. Kalim sattva haram pumsam. Kalim sattva harim pumsam. Kalim sattva haram pumsam. Karnadara ivarnavam. Karnadara
que entrar. Tuam nasandarsito dhatram. Tuam nasandarsito dhatram. Dustaran nistitir satam. Dustaran nistitir satam. Kalin sadvaharam pumsam. Kalin sadvaharam pumsam. Karnadhara ivarnavam. Karnadhara ivarnavam. Palabra por palabra. Tuam, tuam, su gracia, su gracia. Na, na, a nosotros, a nosotros. Sandarsita, sandarsita, encuentro, encuentro. Dhatra, dhatra, por la providencia, por la providencia. Dustaram, dustaram, insuperable, insuperable. Nistitir satam, nistitir satam, para aquellos que desean atravesar, para aquellos que desean atravesar. Kalim, Kalim, la era de Kali, la era de Kali. Satvaharam, satvaharam, aquello que deteriora las buenas cualidades, aquello que deteriora las buenas cualidades. Pumsam, pumsam, de un hombre, de un hombre. Karnadhara, karnadhara, capitán, capitán. Iva, iva, como, como. Arnavam, arnavam, el océano, el océano. Traducción. Nosotros creemos haber conocido a su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. Nosotros creemos haber conocido a su gracia. Por la voluntad de la providencia. Por la voluntad de la providencia. Solo para que lo aceptemos. Solo para que lo aceptemos. Como capitán del barco. Como capitán del barco. De aquellos que desean atravesar. De aquellos que desean atravesar. El peligroso océano de Kali. El peligroso océano de Kali. El cual deteriora todas las buenas cualidades, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. De un ser humano. So this seems like a very nice verse. Este parece un verso muy hermoso. Because today is the anniversary of the appearance of Bhaktivinoda Thakur. Porque hoy es el aniversario de la aparición de Bhaktivinoda Thakur. And he's a powerful acharya in our tradition. Y él es un acharya poderoso en nuestra tradición. Before his appearance, antes de su aparición, Gaudiya Vaishnavism, el Gaudiya Vaishnavismo, Chaitanya Vaishnavism, el Chaitanya Vaishnavismo, had diminished to a great degree. Se había disminuido a un gran nivel, o sea, a un pequeño, se había disminuido muchísimo. It wasn't a powerful movement. No era un movimiento poderoso, popular, ni popular. Yeah. There were people following very nicely. Había gente que seguía muy bien. Yeah. And so Bhaktivinoda Thakur appeared. Y entonces apareció Bhaktivinoda Thakur. And he revived the whole culture. Y revivió toda la cultura. In Bengal. En Bengal. Orissa. Orissa. Yeah. And even then started to expand it throughout the entire world. E incluso empezó a expandirse por todo el mundo. Yeah. And then of course gave great impetus to Bhaktisiddhanta Saraswati. Y por supuesto le dio gran ímpetu a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Direction. Le dio dirección. Training. Entrenamiento. And down to Srila Prabhupada. Hasta Srila Prabhupada. Ah, and so we should also take advantage of this. Así que nosotros también tenemos que aprovechar esto. So this is a very, very nice verse for the beginning of the Bhagavatam. Y este es un verso muy, muy hermoso al principio del Bhagavatam. And it you know, gives this basic perspective. Y da una perspectiva básica. The sages of Naimisharanya. Los sabios de Naimisharanya. They see the whole world going to hell. Ven que todo el mundo se precipita al infierno. That's the difference. Una pequeño, un pequeñito espacio hace gran diferencia.
So they see the whole world going to hell. Y ellos ven todo el mundo precipitándose al infierno. And they don't know what is the method of correcting this. Y no saben cuál es el método para corregir esto. In Christian tradition. En la tradición cristiana. We see there were fire sacrifices. Vemos que habían sacrificios de fuego. Animals, human beings. Animales, seres humanos. But it was stopped because it didn't work. Pero se detuvo porque no funcionaba. Yeah, and then there also were sacrifices in India. Y también habían sacrificios en India. But they also were stopped. Pero también fueron detenidos. By Buddha. Por Buda. Yeah. So there's not the appropriate process for this age. Así que ese no era el proceso apropiado para esta era. It doesn't work. No funciona. Yeah. And so they're asking him, what is the process for the current time? Así que le están preguntando, ¿cuál es el proceso para la época actual? Where is this described in the Vedas? ¿Dónde se describe esto en los Vedas? They're so vast. Porque son tan vastos. Yeah, yeah. And what is the message of all these different incarnations? ¿Y cuál es el mensaje de todas estas diferentes encarnaciones? And especially the incarnation of Krishna. Específicamente la encarnación de Krishna. And so he starts to give them very nice answers. You know? Y él empieza a dar unas respuestas muy buenas. And then they say this very beautiful verse. Y recitan este verso tan hermoso. Tvanna sandarshita datva dustaram nitstitirshitam kalim sadva haram pumsam karnadari varnam. We think that we have met your goodness by the will of providence. Creemos que nos hemos encontrado, hemos conocido a su gracia por la voluntad de la providencia. Just so we may accept you as the captain of the ship. Simplemente para que te aceptemos como el capitán de nuestro barco. For those who desire to cross the difficult ocean of Kali. Para aquellos que desean cruzar el peligroso océano de Kali. Which deteriorates all the good qualities of a human being. El cual deteriora todas las buenas cualidades del ser humano. Yeah, it's in a very nice purport. Y hay un significado muy hermoso. Significado. La era de Kali es muy peligrosa para el ser humano. La vida humana tiene únicamente por objeto la autorrealización, pero debido a esta peligrosa era, los hombres han olvidado por completo el objetivo de la vida. En esta era, la duración de la vida disminuirá de manera gradual. Paulatinamente, la gente perderá su memoria, sus mejores sentimientos, su fuerza y sus mejores cualidades. En el duodécimo canto de esta obra se da una lista de las anomalías de esta era. Así que esta era es muy difícil para aquellos que quieren utilizar esta vida para la autorrealización. La gente está tan ocupada con la complacencia de los sentidos que olvida por completo la autorrealización. Por locura, dicen abiertamente que no hay necesidad de autorrealización porque no se dan cuenta de que esta breve vida no es más que un momento en nuestra gran jornada hacia la autorrealización. Todo el sistema educativo está encaminado hacia la complacencia de los sentidos y si un hombre culto lo analiza bien, verá que los niños de esta época están siendo enviados intencionalmente a los mataderos de la mal llamada educación. Por consiguiente, los hombres cultos deben cuidarse de esta era y si acaso quieren atravesar el peligroso océano de Kali, deben seguir los pasos de los sabios de Naimisharanya y aceptar como capitán del barco a Sri Suta Goswami o a su representante genuino. El barco es el mensaje del señor Krishna en la forma del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. So it's a, I think it's a very important perspective. Esta es una perspectiva muy importante. Srila Prabhupada wrote this before he left India. Y Srila Prabhupada escribió esto antes de salir de India. He knew about the West. You know. Él sabía acerca del Occidente. He'd seen Charlie Chaplin movies. Había visto películas de Charlie Chaplin. Yeah. Like that, you know. But this was, you know, but he had never gone there. Pero nunca había ido ahí. When he came to America. Y cuando llegó a América. He brought a box of cereal, no? Bag of cereal. Trajo una bolsa de cereales. Yeah, because he thought there would be nothing to eat but meat. Porque se creía que no iba a encontrar ahí nada más para comer que no fuera carne. Yeah, yeah. So this was written in India. Y esto se escribió en India. Maybe what, 100 years ago? No. I mean, maybe 50, 70 years ago.
A lo mejor hace 70 años. And so now we're going to go there. Y ahora vamos a ir ahí nosotros. And you can still see the character of the place like that. Y todavía se puede ver la naturaleza de un lugar como ese. For the last hour, you know, durante la última hora. We've been on the phone with Dr. Samaresh Bandopadhyay. Hemos estado en el teléfono con el doctor, este nombre que ha dicho. Trying to organize a program at the Asiatic Society. Intentando organizar un programa en la sociedad asiática. It's very, still very traditional, no? Y todavía sigue siendo muy tradicional. Especially Bengal. Especialmente Bengal. They're very, very, very strong in conserving their heritage like that. Están muy determinados en mantener su herencia. Yeah. So when you go there, you can experience this profundity. Y cuando vas a ese lugar puedes experimentar esa profundidad. And again, today is the anniversary of Bhaktivinoda Thakur. Y hoy es el aniversario de Bhaktivinoda Thakur. Does anybody know his birth date? ¿Alguien conoce el día de su nacimiento? But his son, Bhaktisiddhanta, su hijo Bhaktisiddhanta, was born in 1874. Nació en 1874. So, how old was Bhaktivinoda Thakur then? ¿Cuántos años tenía Bhaktivinoda Thakur entonces, su padre? What do you think? If I remember correctly, he was born 1837. Oh, okay. Si no me equivoco, dice Yagunanda Maharaj, yeah. Bhaktivinoda Thakur nació en 1837. Yeah. So Bhaktivinoda would have been 38 years old. Así que Bhaktivinoda Thakur tenía unos 38 años. When Bhaktisiddhanta was born. Cuando nació Bhaktisiddhanta. This is the character, the culture in India. Y esa es la cultura de India, el carácter. One has children early in life. Uno tiene hijos cuando es joven en la vida. So they're mature, you know, when one still has energy. Y madura cuando uno todavía tiene energía. To dedicate to spiritual consciousness. Para dedicarse a la conciencia espiritual. So they're very, very nice biographies of him. Así que hay unas biografías acerca de él que son muy hermosas. He was born in rural Bengal. Él nació en el Bengal rural. From a little bit of a aristocratic family. En una familia un poco aristocrática. Yeah, so they had villages under their authority. Y por tanto tenían aldeas que estaban bajo su autoridad. And of course the British were promoting the feudal system. Y por supuesto los británicos estaban promoviendo un sistema fútil. No, feudal. Feudal. Yeah. Feudal. Yeah. And there were zamindars and people like this. Y había zamindars y personas así. There were actually very few British in India. Y había muy pocos británicos. Maybe 100,000. Pues seguramente 100,000. Yeah, governing millions and millions of people. Gobernando a millones y millones de personas. There's a phrase. Hay una frase. To be successful in life. Para ser exitoso en la vida. You need two things. Necesitas dos cosas. The courage of an Englishman. El coraje de un británico. And the love of a Bengali mother. Y el amor de una madre bengalí. Very tough, you know. Muy fuerte. Very nice, very strong. And of course, these are nations. Y por supuesto esas son naciones. Bengal is a nation. Bengal es una nación. Yeah, Gujarat is a nation. Gujarat es una nación. Punjab is a nation. Punjab es una nación. Different language. Y con diferentes idiomas. Different food. Diferente gastronomía. Yeah, different culture. Diferente cultura. Directly in front of the ambassador of India. Justo ante el embajador, directamente ante el embajador de India. I said. Dije. India is not a nation. India no es una nación. It's a subcontinent. Es un subcontinente. And he said. Y él dijo. Oh. Yeah, it is. It's an empire, no? Lo es. Es un imperio. Yeah. And so Bengal has a very strong character. Así que Bengal tiene un carácter muy fuerte. Very artistic, mental. Muy artístico. Many people say. Y mucha gente dice. Bengal is the France of India. Bengal es la Francia de India. Arrogance. Qué arrogantes. So he was born in a rural environment. Y nació, Bhaktivinoda nació en un entorno rural. And then of course they had big extended families. Y por supuesto no tenían unas familias muy grandes, extensas. Cousins, uncles. Con primos, tíos.
And he was educated. He had a brother. Y fue educado. Tenía un hermano. And they were educated by a tutor. Fueron educados por un tutor. But the tutor would steal some of their milk. Pero el tutor le robaba algo de leche. Because he was addicted to opium. Porque estaba adicto al opio. And if you take opium, you have to take the milk. Y si tomas opio, has de tomar leche. So they were trained in basic, you know, writing, reading. Y habían sido entrenados en escribir, leer, cosas básicas. Yeah. And one time he said. Y una vez dijo. He and his brother found some honey. You know, él y su hermano habían encontrado algo de miel. A beehive. Y un panal. Yeah, and his mother told him not to take it. Y su madre le dijo, no lo toméis. But they were being naughty. Pero estaban siendo traviesos. And taking it. Yeah. Y se la estaban tomando. So she felt their bodies and they were hot. Así que ella tocó sus cuerpos y estaban calientes. So she gave them a good wailing. More hotter than. Y les dio un buen azote. So it was a very natural life. Así que era una vida muy natural. And then a little bit more mature. Y cuando era un poco más maduro. The two boys would walk to school. Cuando eran un poco más maduros, los dos niños caminaban hasta la escuela. Maybe half an hour. Que les llevaba una media hora. One day his brother. Y un día su hermano. Started getting a fever in school. Empezó a tener fiebre en la escuela. And he could barely walk home. Y casi no podía caminar hasta casa. But he expired within a few hours even. Y falleció en unas pocas horas. And there were many. It was a very. There were many different traditional festivals. Y había muchos festivales tradicionales. Yeah. In Bengal. En Bengal. Most of the people. La mayoría de la gente. They worship Krishna. Adoran a Krishna. No. Who do they worship? Durga. Durga. Kali. And who is Kali? ¿Y quién es Kali? Let's ask our scholars. You Kali, who Kali is? Pregúntale a ese erudito. ¿Quién sabes quién es Kali? The wife of Shiva. The wife of Shiva. Yes. The wife of Lord Shiva. La esposa del señor Shiva. So there's so many, you know, traditional ancient texts describing Shiva. Así que hay tantos textos tradicionales en los que se describe a Shiva. And Durga. Y a Durga. She has so many names. Ella tiene tantísimos nombres. And so many forms. Y tantísimas formas. And some are very ghastly. Algunas son horribles. Shiva is in the crematorium ground. Shiva está en un crematorio. Yeah, dancing like a madman. You know? Danzando como un enloquecido. With a garland of human skulls. Con una guirnalda de calaveras humanas. Yeah. And Kali is with him. Y Kali está con él. Drinking the blood of demons. Bebiéndose la sangre de demonios. And smoking marijuana. Fumando marihuana. Yes. You know, he reaches out to everybody. Así que él llega a todos. But there are rules. Pero hay reglas. For example, if you want to kill an animal. Por ejemplo, si quieres matar a un animal. Even though there's sufficient bread and cheese. Aunque hay suficiente pan y queso. Then you have to whisper in the animal's ear. Entonces, si quieres comer, aunque hay todo eso, le tienes y quieres comer carne, quieres aunque hay todo eso, tienes que susurrarle en el oído. Yeah, I am killing you. Yo te estoy matando a ti. And therefore, in the future, y por lo tanto, en el futuro, you have the right to kill me. Tendrás el derecho de matarme a mí. Yeah. And this can only be done, I think, on a dark moon night. Y creo que eso solamente se puede hacer en una noche de luna nueva. Yeah. It's in the same way in Islam, no? Y lo mismo en el Islam. If you're going to kill animals, no? Si vas a matar animales, this whole ritual way to do it. Hay todo un ritual para cómo hacerlo. If you do it, the meat is called halal, no? If you what? If you do it properly. Y si lo haces apropiadamente, se llama halal. The meat is called halal. La carne se llama halal. Yeah, we did an interreligious program one time. You know, una vez hicimos un programa interreligioso. And there was one black Muslim guy there, you know. Y había un tipo musulmán negro. He was a real big black guy, you know. Un tipo negro muy grande. So the topic came up about killing animals. Y salió este tema acerca de matar animales. And he was saying, yeah, it's, you know, a little bit violent. You know. Y él decía, sí, es un poco violento. But he said, they do taste good. Pero sabe muy bien. So then we have prasadam afterwards. Y después de eso tuvimos prasadam. And he said, if I could eat like this all the time, then I would give up meat. Y dijo, si yo pudiera comer así siempre, entonces abandonaría la carne. Yeah. So this is demigod worship.
Así que esa es la adoración a los semidioses. And for certain specific benefit. Para obtener unos beneficios específicos. But it's a very strong culture in Bengal. Pero en Bengal hay una, esta cultura está muy extendida, muy very fuerte. So Bhaktivinoda Thakur was growing up in this. Y Bhaktivinoda Thakur nació ahí. He was talking about different festivals. Y hablaba de diferentes festivales. So much decoration. Con tantísimas decoraciones. Flowers. Flores. Colors. Colores. People dressed so elaborately. La gente vestida tan elaboradamente. And very fat Brahmins. Unos brahmanas muy gordos. Chanting Vedic hymns. Cantando himnos védicos. And sweat perspiring ghee. Sudando, perspirando ghee. Om, Rim, Shum, Ram. And he said that they would sacrifice these bullocks. You know. Y decía, y así sacrificaban esos bueyes. Yeah. And he said everybody appeared to have a good time. Parecía que todos se lo estaban pasando bien. Except the bullocks. Menos los bueyes, claro. So he was growing up in this. Y él nació, estaba creciendo ahí en medio de todo eso. He wasn't a devotee of Sri Krishna. No era un devoto de Sri Krishna. And then different things happened. Pero sucedieron diferentes cosas. He had one uncle who was a very mystical person. Tenía un tío que era un hombre, una persona muy mística. With celestial beings. Que podía comunicarse con seres celestiales. And predicted the moment of his death. Y que predijo el momento de su muerte. And inspired him very much to dedicate his life to spiritual perspective. Y le inspiró muchísimo a dedicar su vida a la perspectiva espiritual. So later, así que después, they moved to Calcutta, I think. Se trasladaron a Calcuta, creo. And he began to study in this British system. Y empezó a estudiar en el sistema británico. Yeah, eventually, I think he got a law degree. Y creo que incluso tuvo un doctorado en leyes, en abogacía. Then he basically became a member of the British judicial system. Y se convirtió en un miembro de la tradición británica. Which is very, very powerful. Muy poderoso. A lot of work to do. Con mucho trabajo por hacer. Managing so many people. Administrando tantísima gente. And he was becoming promoted well. Y fue muy bien promovido. Then at one point, y en un momento determinado, he actually became interested in Chaitanya Vaishnavism. Se sintió interesado por el Vaishnavismo Chaitanya. On the altar, en el altar, we have Radha Krishna. Tenemos a Radha Krishna. And we're describing the Bhagavatam, everything. Y ahí está descrito todo en el Bhagavatam. 5,000 years ago. Se escribió hace 5,000 años. But it's very difficult to understand something 5,000 years old. Pero es muy difícil comprender algo que tiene 5,000 años. So then, different Krishna incarnates again. Así que Krishna encarna de nuevo en diferentes maneras. Empowers people. Empodera a la gente. To understand him. Para comprenderlo. So then, Lord Chaitanya. Y el señor Chaitanya. Appeared 500 years ago. Apareció hace 500 años. In West Bengal. En Bengal Occidental. So we are identifying him. Y nosotros le identificamos. As incarnation of Krishna. Como una encarnación de Krishna. With great authority. Con gran autoridad. Yeah, when he was present. Cuando estaba presente. Maharaj Prataparudra. Maharaj Prataparudra. He was the king of Orissa. Era el rey de Orissa. He was so powerful. Era muy poderoso. That he stopped the Muslim invasion. Tan poderoso que detuvo la invasión musulmana. And you could imagine some of the battles they had, no? Y podéis imaginaros algunas de las batallas que tuvieron. Thousands of soldiers. Miles de soldados. Dressed in steel, no? Vestidos de acero. With war elephants. Con elefantes de guerra. And cannons. You know. Camellos. You know, it was. These were real wars. Eso eran guerras de verdad. But with honor too. Y también lo honra. Con honor. Yeah, so he stopped the entire Muslim invasion. Y él detuvo toda la invasión musulmana. He was the emperor of Orissa. Él era el emperador de Orissa. Which is about the same size as Spain, no? Que más o menos es del tamaño de España. Population is probably very similar. La población probablemente es muy similar. So the Arabs were invading. Así que los árabes estaban invadiendo. You're familiar with that in Spain, no? Estáis familiarizados con eso en España, ¿no es así? Culturally. Culturalmente. In south of Orissa is Madras. Y al sur de Orissa está Madras. Different country.
un país diferente. He was also the emperor of Madras. Y él también era el emperador de Madras. And who was his viceroy? ¿Y quién era su virrey? Ramananda Roy. These are powerful people. Y esa era gente muy poderosa. And very, very erudite scholars. Grandes eruditos. Yeah, the poets. Poetas. Yeah. It's interesting because it's Rai Ramananda. Y es interesante porque Rai Ramananda. Rai is king. Yeah. Rai quiere decir rey. Yeah, Raja Rai. Yeah. So it's a very extensive culture. Así que es una cultura muy extensa. With poetry, music, grammar. Con poesía, música, gramática. And very, very powerful brahmins. Unos brahmanas muy, muy poderosos. Organizing all the asuntos of the king. Que organizaban todos los asuntos del rey. How to distribution of food. Cómo distribuir los alimentos. Public works. Cómo publicar obras, dealing with pandemics, cómo tratar con pandemias. Yeah. So Bhaktivinoda Thakur was there during this time when the British had Bhaktivinoda Thakur was there. Y Bhaktivinoda Thakur estaba ahí en ese entonces. When the British had conquered all this. Cuando los británicos habían conquistado todo eso. How did they conquer India? ¿Cómo conquistaron India? By military force? Por medio de fuerza militar. Comercialmente. Education. Por comercialmente, por medio de la educación, de la escuela. Escuela. Dividing. By dirty politics. Dividing people. Por medio de política sucia. Yeah. Dividing. Prabhupada said. Prabhupada dijo. British. Los británicos are the most cunning people on the face of the earth. Son la gente más astuta en la faz de la tierra. Yeah, so they were bribing one king. Así que sobornaban a un rey. To turn against his master. Para que fuera en contra de su maestro. For rewards. Rewards. Recompensas. Yeah, y dándole, ofreciéndole recompensas. Yeah, this was going on again and again. Y eso sucedía una y otra vez. You talk to Indian people, they'll agree with you. Y si hablas con la gente de India, estarán de acuerdo contigo. The only reason they could defeat us. El único motivo por el cual pudieron derrotarnos. Because we were so dishonest. Es porque éramos muy deshonestos. Yeah, very interesting. Eso fue muy interesante. During World War II. No? So, durante la Segunda Guerra Mundial, the Germans had a very good spy system, no? Los alemanes tenían un sistema de espionaje muy bueno. They had so many agents all over England. Tenían tantos agentes en toda Inglaterra. Very, very good espionage system. Un sistema de espionaje muy bueno. And they had been sent to England by parachute, no? Y les habían enviado por paracaídas. And by boats. Every single agent they sent. Cada agente que enviaron. Was captured. Fue capturado. Everyone. Cada uno de ellos. Except one. Exceptuando a uno. And he died when he parachuted into Oxford. Y murió cuando su paracaídas llegaba a Oxford. So the British convinced them. Así que los británicos le convencieron to all become British spies, yeah. Para que todos se volvieran espías británicos. And the British, as I understand, you know, y los británicos, según entiendo, they would sacrifice their own soldiers estaban sacrificando a sus propios soldados to establish the authority of these spies. Para establecer la autoridad de los espías. Tenían esa naturaleza. I've told this before. Ya lo he dicho antes. In the European heaven, en el cielo europeo, the British are the police. Los británicos son la policía. Yeah, the Germans are the mechanics. Los alemanes son los mecánicos. And the Swiss are the judges. Los suizos los jueces. Yeah, yeah. The French are the amantes. Amantes. The lovers. Los franceses son los amantes, los enamorados. And the Italians are the cooks. Y los italianos, los cocineros. That's the European heaven. Ese es el cielo europeo. Yeah. In the European hell, y en el infierno europeo, the British are the cooks. Los británicos son los cocineros. The Germans are the police. Los alemanes, la policía. Yeah. The Swiss are the lovers.
Los suizos son los amantes, verificó un tipo. The French are the mechanics. Los franceses los mecánicos. And the Italians are the judges. Y los italianos los jueces. So, why do you take birth in Peru? Así que, ¿por qué has nacido en Perú? Because you like potatoes. Porque te gustan las patatas. Viva las patatas. Yeah. So, there's some understanding of the culture when Bhaktivinoda Thakur was there. Así que cuando había cierta comprensión de la cultura cuando Bhaktivinoda estaba ahí. And then Chaitanya Mahaprabhu had appeared maybe like, you know, 100 years before. Y Chaitanya Mahaprabhu había vivido hacía unos 100 años atrás. 150 years, yeah. And there were many, many very powerful saints coming from him. Y había unos santos muy poderosos que venían descendían de él. Very deep scholarship. Muy eruditos. Yeah, yeah. Because everything is described in the Vedas. Porque todo se describe en los Vedas. Architecture. La arquitectura. Medicine. La medicina. Political sciences. Ciencias políticas. Everything is there. Todo está ahí. So then he became attracted to this philosophy of Sri Chaitanya. Y luego se sintió atraído a esta filosofía de Sri Chaitanya. And he began to research it. Y empezó a investigar. And he discovered there had been so many deviations. Y descubrió que habían habido tantísimas desviaciones. Yeah, anything good. Porque todo lo bueno. People try and deviate it. No? La gente lo intenta desviar. Yeah, some of these deviations are just strange. Y algunas de esas desviaciones son verdaderamente extrañas. Yeah, yeah, it's really strange. Muy extrañas. Yeah, you know this, right? Yeah. Lo sabes, ¿verdad? Yeah. One of them, for example. Una de ellas, por ejemplo. It says. Dice. That internally. Que internamente. We should develop the feelings of the gopis. Debemos desarrollar los sentimientos de las gopis. Yeah, the mood of love that the gopis have for Krishna. El humor, la actitud del amor que tienen las gopis por Krishna. Yeah, which is very esoteric. Lo cual es muy esotérico. But it's in Christian tradition. Y está en la tradición cristiana. Bridal mysticism. Boda mística. ¿Cómo? Boda mística. Boda. Ah, ajá, la boda mística. Yes, yeah, there was Santa Rosa of Lima. Santa Rosa de Lima. John of God. La Juana de Arco. Yeah, no, no, Juana de Dios. Yeah, and Santa Teresa de Jesús, de Ávila. Yeah, they have these very emotional sentiments. Tienen esos sentimientos tan emocionales, yeah, tan emotivos. So Lord Chaitanya was giving these very, very nicely. Y el señor Chaitanya estaba entregando eso de una manera so muy maravillosa. We should, you know, imitate the mood of the gopis. Y él dice que debemos imitar el humor de las gopis. But that's internally. Pero eso es algo interno. Externally. Y externamente. We should be very pure. Debemos ser muy puros. Renounced. Renunciados. Yeah, developed. Desarrollados. So in this tradition of Lord Chaitanya, y en esa tradición del señor Chaitanya, one of the deviations, una de las desviaciones, the guru decided, el guru lo decidió, that we should imitate the mood of the gopis. Un guru decidió que debíamos imitar el humor de las gopis. So all of his sannyasis, y todos sus sannyasis, they should dress up in saris. Tenían que vestirse con saris. Y maquillarse. Yogananda Swami with, imagínate. Sorry. Imagínate que ya no. Strange. Sería algo muy raro. Other ones, like I hesitate to mention some of the other ones. Y tengo un poco de, bueno, no estoy dudo de decir contar otras desviaciones. We'd have to have the men and ladies in separate rooms to talk about them. Porque para hacerlo tendríamos que tener a las mujeres, a las damas en otra habitación. Yeah. And so this is the atmosphere that Bhaktivinoda Thakur encountered. Y esa es la atmósfera que encontró Bhaktivinoda Thakur. Yeah, and so he dedicated himself. Y él se dedicó to investigate the philosophy of Sri Chaitanya. A investigar la filosofía de Sri Chaitanya. His actual practice. Y su práctica real. And discovered that it was great, it was pure. Y descubrió que esa práctica era pura. Very elevated philosophy. Una filosofía muy elevada. Experiences. Y lo experimentó. And then he began to dedicate himself to communicating it. Y entonces se dedicó a comunicarla. He basically had three lives. Básicamente tenía tres vidas. Yeah. He was the he was the chief justice in Orissa. Era un juez principal en Orissa. In Jagannath Puri.
en Jagannath Puri, which is a very big temple. Que es un templo enorme. Tens of thousands of people come every day. Con decenas de miles de personas que van a visitarlo cada día. On the big festivals. Y en los grandes festivales. Over 100,000 people. Hay ahí más de 100,000 personas. Even now, it's incredible. Yeah. Es increíble. Yeah. To worship Jagannath. Para adorar a Jagannath. Krishna. Yeah. So he would during the daytime. Y durante el día. He was a judge in the court there. Estaba a cargo de la corte. Yeah, he was so insightful. Y tenía una visión tan interna, introspectiva. In the morning. Y por la mañana. He would hear the cases. Escuchaba los casos. In the afternoon, they're supposed to write their decisions. Y por la tarde se suponía que se tenían que escribir las decisiones. But he was writing his decisions while the judges, while the people were still presenting their cases. Pero él escribía las conclusiones mientras la gente estaba presentando sus casos. So his clerk said. Así que sus clerk. Clérigo. No, los que trabajaban para sí, los clérigos, se puede decir. He said, sir. Dijeron, señor. Yeah, if you've already made your decision. Si ya has tomado tu decisión. Then why are you letting these lawyers argue? ¿Por qué permites que estos abogados peleen, discutan? Because they have to make their money. Y él dijo, porque tienen que ganarse la vida. his decisions were never disputed. Y sus decisiones nunca fueron discutidas. Very insightful. Tenía una visión muy profunda e interna. So in the afternoon, he was free. Y por la tarde estaba libre. He took charge of the administration of Jagannath Puri temple. Y se encargaba de la administración del templo de Jagannath Puri. It's so big, so enormous. Algo tan enorme, grandioso. If Radha Govinda Chandra were there, si Radha Govinda Chandra estuvieran ahí, they would be like twice the size they are, three times the size, you know. Serían tres veces el tamaño del que tienen aquí. The deities of Jagannath are so big. Las deidades de Jagannath son enormes. We have, how many pujaris do you have here? ¿Cuántos pujaris tenemos aquí? Five. A lo mejor llegamos a cinco. Yeah, to take care of the deities. Que se cuidan de las deidades. Bathe them, dress them. Les bañan todos los cook días. For them, sing for them. Les visten, cocinan y para ellos. Jagannath has 3,000 pujaris. Jagannath tiene 3,000 pujaris. 64 offerings a day. Y 64 ofrendas de alimentos al día. They feed the entire town with the Mahaprasada. Y con eso alimentan a toda la ciudad con Mahaprasada. The recipes are from a different era. Las recetas son de Satya Yuga. Que eso es así desde Satya Yuga. So the king, así que el rey, was taking part of the donations for his own benefit. Estaba tomando parte de los donativos, de todos esos donativos para su propio beneficio. Which we can imagine what those were. Imaginaros. Yeah. So the Bhaktivinoda Thakur were working for the British government. Así que Bhaktivinoda Thakur trabajaba para el gobierno británico. He documented all these things. Y documentó todo eso que sucedió. And then applied, penalties to the king. Y aplicaba penalizaciones al rey. The king hired tantric brahmins. Y entonces el rey contrató a brahmanas tántricos. Black magic. Para que hiciera magia negra. To attack his family. Y así atacar a la familia de Bhakti. His whole family became deathly ill. Y toda su familia enfermaron a muerte, con peligro de muerte. But Bhaktivinoda Thakur would not desist. Pero Bhaktivinoda Thakur no desistía. Kept worshiping Radha and Krishna. Siguió adorando a Radha y Krishna. Chanting. Cantando. And when the curses were coming to their culmination. Y cuando las maldiciones estaban llegando a su fin. His family recovered. Su familia se recuperó. And the crown prince died. Y el príncipe, que heredero de la corona, falleció. Yeah, so then the king didn't try that again. Entonces el rey ya no lo volvió a intentar. So very, very fantastic history in our tradition. Así que en nuestra tradición hay una historia muy fantástica. And then at night, y por la noche, he would go home. Se iba a casa. After doing two jobs. Después de haber hecho dos trabajos. Have some rice. Comía algo de arroz. Some vegetable. Algunos vegetales. And then he would say goodnight to the family. Entonces le decía buenas noches a su familia. And maybe he would sleep until 10 o'clock or something. Y dormía hasta las 10, más o menos. Then he would get up. Se levantaba. And the whole family would go to bed. Y cuando toda la familia se iba a la cama. And then all night long.
Y durante toda la noche he had a third job. Tenía otro tercer trabajo. He was answering letters. Contestaba cartas. Writing song books. Escribía libros cancioneros. Writing commentaries explaining all the traditional resources. Escribía comentarios explicando todas las fuentes de las que leía. And then in the morning. Y por la mañana. He would chant on his beads. Cantaba en sus cuentas. And maybe take one hour rest. Y a lo mejor descansaba una hora más. And then he would go back. Then he would get up. Entonces se levantaba. Have his breakfast. Desayunaba. Some hot chapatis. Que eran chapatis calientes. With one pint of milk. Con un vaso de leche. Two vessels. Dos vasos de leche. And some fruit. Y fruta. Then go back to the court. Y se iba de nuevo a la corte. Yeah, so he was not a human being. Así que no era un ser humano. And then he expanded all this practically. Y lo expandió todo esto. He had an entire program called Namahata. Tenía un programa, estableció un programa que llamaba Namahata. Nadie Godrume Namahajan. His songs are so intoxicating. Sus canciones son tan intoxicantes. And thousands of people were singing, chanting. Y había miles de personas que cantaban. And he had them organized into different levels of development. Y tenía, y les organizaba a todos en diferentes niveles de desarrollo. Yeah. On the altar, en el altar, we have our succession. Tenemos las fotos de nuestra sucesión. A.C. Bhaktivedanta Swami. A.C. Bhaktivedanta Swami. His spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta. Su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta. Who was the son of Bhaktivinoda Thakur. Que era el hijo de Bhaktivinoda Thakur. His direct spiritual master, Gaur Kishore Das Babaji. Y el maestro espiritual directo de Bhaktisiddhanta, Gaur Kishore Das Babaji. And then Bhaktivinoda Thakur. Y luego Bhaktivinoda Thakur. And Jagannath Das Babaji. Y después Jagannath Das Babaji. And going back directly to Lord Chaitanya. Y si vamos directamente hasta el señor Chaitanya, we have the six Goswamis. Tenemos a los seis Goswamis. Rupa, Sanatana, Rupa, Raghunath, so powerful. Rupa, Sanatan, Rupa, Raghunath, yeah. Tan poderosos. All identified internally as gopis. Todos se identificaban internamente como gopis. Yes, and they were very famous in Vaishnava literature. Y son muy famosos en la literatura Vaishnava. As the six Goswamis. Famosos como los seis Goswamis. Yeah, but it's described that Bhaktivinoda Thakur. Pero se describe que Bhaktivinoda Thakur. That he did such incredible work. Hizo un trabajo increíble. And he's called the seventh Goswami. Y por eso se le llama el séptimo Goswami. Yeah, so beautiful biographies of him. Very nice biographies of him. Y hay unas biografías muy hermosas de él. And then when we go to Calcutta. Cuando vamos a Calcuta. Our hosts. Nuestros anfitriones will be the Bhaktivedanta Research Center. Será el centro de investigaciones Bhaktivedanta. And they're collecting all these manuscripts, archives. Y están colectando todos estos manuscritos, archivos. Many things by Bhaktivedanta Thakur. Y muchas obras son de Bhaktivedanta Thakur. In good condition. Y están en buena condición. Never published. Que nunca han sido publicadas. Wow. Yeah, so it's so there's so many things. O sea, que hay tantísimas cosas que no todavía no sabemos. Yes. So anyway, it's a very, very, very great cultural heritage. Así que tenemos una herencia cultural enorme. Yeah. And today, Bhaktivinoda Thakur's birthday party. Y hoy es la fiesta del cumpleaños de Bhaktivinoda Thakur. Fasting until noon. Y nosotros ayunamos hasta el mediodía. Yeah. So, así que, koi prashna hai? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hablo hindi? Algo pillo. Is everybody enthusiastic to go to Bengal? ¿Estáis todos entusiastas de ir a Bengal? Sí. Sí. Ahí en el significado, Prabhupada decía que se manda a los niños a los mataderos de la mal llamada educación. Yeah. ¿Por qué? ¿Cuál sería? ¿Qué sería eso? Why does he call them slaughterhouses? Yeah. ¿Por qué les llama mataderos en el significado a las escuelas? In the very beginning of the Bhagavatam. Al mismo principio del Bhagavatam. Where is it here? Actually, it's the beginning? No. It's the end of the ninth canto, no?
No está al principio, seguramente al final del canto noveno. Yeah, the Maharaj Pariksit says. Maharaj Pariksit dice. That those who do not take interest in spiritual development. Aquellos que no se interesan en el desarrollo espiritual. Are pasubnya, right? Pasubnya. Son pasubnya. 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 Yeah, killers of the animal. Matadores de animales. Yeah, yeah. Or the soul. O matadores del alma. Yeah, it has that double meaning. Tiene doble significado. Yeah, that if you're indiscriminately killing animals. Si estás matando animales indiscriminadamente. When there's other resources. Hay otras fuentes. When there are other, when there cuando are hay other, otros recursos. Yeah, then this is very, very cruel. You know? Eso es un acto muy cruel. Yeah, crazy. Loco, una locura. And so some who also, the word also means the killer of the soul. Y eso también quiere decir que aquel que mata al alma. Yeah, so Socrates said. Sócrates dijo. The unexamined life. La vida no examinada. Yeah, it's not worth living. Si llevas una vida sin examinarla, no vale la pena vivirla. Yeah, same thing from Buddha, so many people. Y tantas cosas similares dicen Buda y otras personas. Yeah, just a dead body. No es más que un cuerpo muerto, esa yeah. vida. And so if you go to a school, y si vas a una escuela, which educates you in human values, que te educa en valores humanos, yeah, and then educates you in the process of introspection, y que te educa en el proceso de la introspección, yeah, that's human life. Eso es vida humana. That's really a school. Eso es lo que quiere decir escuela. But modern schools are so technologically based, no? Pero las escuelas modernas están basadas en la tecnología. Yeah, many devotees in ISKCON. Y muchos devotos en ISKCON. After getting their diplomas. Después de obtener sus diplomas. Their first career position. Su primera posición en su carrera. Has been at the University of Florida. Muchos de ellos su primera posición en la carrera ha sido en la Universidad de Florida. In Gainesville. En Gainesville. Because they're sympathetic. Porque tienen son amistosos. So Radhika Raman was there. Y Radhika Raman estaba ahí. Ravi Gupta. His first post, first position. Tenía la primera posición. Yeah. He said the university is very big. Ah, su primer trabajo seguramente. Y dijo, la universidad es muy grande. So they made up like 20,000, 30,000 copies. Así que hicieron 20,000 copias. 20,000. Beautiful four-color magazine. Unas revistas muy hermosas a todo color. One copy. Una copia. One edition. Una edición de una revista. Yeah, to distribute to their graduates. Para distribuir a sus colegas. To encourage them to give donations. Y así animales a que dieran donaciones. This is all the things we're doing. Esto es todo lo que estamos haciendo. Of course, there was nothing about philosophy. Por supuesto que no había nada acerca de filosofía. And we expect that. No? Nosotros esperaríamos que hubiera. But pero there was nothing even about liberal arts. Ni siquiera había algo en relación al arte libre. Yeah, language. Idiomas. Yeah, communication. Comunicación. Literature. Literatura. Yeah, it was nothing. Nada. That's not important. Todo eso como si no fuera importante. All upon science and technology. Todo lo que trataba la revista era ciencia y tecnología. And they were especially proud, Y estaban especialmente orgullosos. Because they were the foremost university. Porque era la universidad más reconocida. They were pioneering the world. Estaban eran los pioneros del mundo. In the medical science. En la ciencia médica. Of face transplants. Face. Trasplante de cara, de rostro. Trasplante de cara. Okay. Trasplante de cara. Yeah. Right? Ajá, un trasplante de cara. That was their pride. Ese era su orgullo. Yeah, we're very other people. Se habían hecho un trasplante de cara. Yeah. And so the schools, and many people, of course, are innocent. Por supuesto que hay mucha gente que es inocente. They don't really know what they're doing exactly. Que no saben exactamente lo que están haciendo. But it's a fact, Pero es un hecho. After you do your day's work. Después de haber terminado el trabajo del día. Face transplants.
te haces un trasplante de cara. What do you do when you go home? ¿Y qué haces cuando vas a casa? Probably drink. Seguramente beber. Look at your family, you know? Mira a tu familia. And their faces. Y sus caras. So that's the comment. Yes. I heard one big professor. Escuché a un gran profesor in the United States. De los Estados Unidos. He said, que dijo, American education is not education. La educación americana no es educación. It's stupidification. Es estupidificación. Yeah, to make people stupid. Para que hacer a la gente estúpida. So they're satisfied with very small, with a small gain. Para que estén satisfechos con ganancias muy pequeñas. And they can work, you know, in the factories. Y que puedan trabajar en las fábricas. Uno, dos. Uno. You asked how the English conquered India. Also another way they used. Si hablas en español, todo el mundo te entiende. Bueno, si te va bien. También una otra manera que usaron los ingleses para conquistar India era también las drogas. Porque Maharaja hizo. Ah, sí. ¿Las qué? Las drogas. Yeah. Maharaj incluso mencionó que... Aske, China. Yeah, but in Bengal also. Okay. You mentioned that the teacher of Bhaktivinoda Thakur was taking opium. Yeah. This opium is imported by the English. She's commenting that another way the British conquered India. Esta Madre Lila está comentando que otra manera en la que los británicos conquistaron India... In China. Y China. Was encouraging drug addiction. Fue animando a que la gente se tomara drogas. Yeah, opium. Opium. Yeah. Prabhupada says. Prabhupada dice. Because of these things they did. Debido a todo lo que hicieron. And he also says they did many good things too. También dice que hicieron cosas muy buenas. But because of all these bad things they did. Pero en relación a todo lo malo que hicieron. Now the country has just become terrible. Ahora su país se ha vuelto terrible. Yes, there's no, never any sunshine. Nunca tienen sol. La segunda parte de la pregunta. Bhaktivinoda Thakur, he had to endure, en español. Bhaktivinoda Thakur tuvo que soportar unas que los ingleses organizaban que alguien le hiciera magia negra. Magia negra. Black magic. Que los británicos el rey animó para que se hiciera magia negra a Bhaktivinoda Thakur. Fueron los británicos los que animaron. Los británicos, el gobierno británico animó a que se hiciera magia negra a Bhaktivinoda Thakur. British. Maybe he had a long life. He had a long life. Bhaktivinoda tuvo una vida muy larga. He was attacked by tantrics under different situations. Y fue atacado por tántricos en diferentes situaciones. And my question is, Bhaktivinoda Thakur is a pure devotee. Yeah. Él es un devoto puro. Y él puede soportar esto. O Bhaktivinoda Thakur puso a riesgo hasta su propia familia, su esposa, sus hijos. Nosotros que no somos puros devotos, ¿no? A veces, en ciertas situaciones, cuando se manifiestan personas manipulativas o personas envidiosas, competitivas, que crean una energía que afecta hasta nuestra salud física. Sí, sí. Pero no somos puros devotos. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta situación? Entonces, Bhaktivinoda Thakur soportó todas estas tántricas y todas estas cosas, incluso arriesgando a su familia, pero él era un devoto puro y podía soportarlo todo eso. Sin embargo, nosotros, que no somos devotos puros, a veces nos encontramos en situaciones en las que hay, pues... ¿Qué hay que? Envidia y competición,
manipulación, sí, y se crea una energía muy negativa y desagradable. ¿Cómo podemos? No, que esto puede afectar nuestra salud. ¿Y que puede afectar nuestra salud? Física. Yeah. Física. ¿Y cómo tratar todo esto? Again, our friend Dr. Samaresh. El doctor Samaresh. He's a historian, you know. Es historiador. He's trained in Western thought. Está entrenado en pensamiento occidental. But he's had, you know, different tantric experiences. Y ha tenido algunas experiencias tántricas. Many people, you know. Mucha gente. Even scientific investigations. Incluso investigadores científicos. Yeah, I mean, including scientific investigations. Incluyendo las investigaciones científicas. They are, you know, people accepting, okay, mystical experiences. Que aceptan que existen las experiencias místicas. Yeah, subtle forces. Y las fuerzas sutiles. Yeah. And so, yeah, if you're surrendered to God. Y si tú te has entregado a Dios, yeah, that's the best way to defend yourself. Es la mejor forma de defenderte a ti mismo. There's two kinds of magic. Hay dos clases de magia. Magic of the right hand. La magia de la mano derecha. And magic of the left hand. Y la magia de la mano izquierda. White magic. La magia blanca. And black magic. Y la magia negra. And who is the supreme witch of black magic? ¿Y quién es la bruja suprema de la magia negra? Durga. Durga. Who is the supreme witch of the white hand? ¿Y quién es el brujo principal de la magia blanca? Radha. Radha. So one recommendation is. Así que una recomendación es. You should become a pure devotee. Que deberías volverte una devota pura. And that's even why, you know, why these things are going on. Y por eso suceden estas cosas. Because Krishna wants us to become pure. Porque Krishna quiere que nos volvamos puros de corazón. So he creates some threats, some problems. Y crea, por tanto, retos, problemas, threats. So for material reasons. Amenazas. Así que debido a algunos motivos materiales. Yeah, we go to Krishna. Cuando suceden estas cosas, nos acercamos a Krishna. Y eso se describe en la Bhagavad Gita. But as we do that, y mientras hacemos eso, yeah, then we start to develop personal relationships. Empezamos a desarrollar una relación personal. Pero si no estamos totalmente involucrados en la vida espiritual, entonces puedes ir a visitar a un tántrico místico. Do you know one in ISKCON? Yeah. Él con Maharaj conoce a uno en ISKCON. Chiteshwara. Yeah, he's from Orissa. Vive en Orissa. Es uno de nuestros soldados. No, one of our soldiers. Uno de nuestros soldados. Parthasarathi. He was in the war in Iraq. Él estuvo en la guerra de Irak. It was a real war. Era un soldado y había una guerra verdadera. He came back with a lot of bad psychology. Y regresó con afectado psicológico, muy mal afectado psicológicamente. Many ghosts. Afectado por muchos fantasmas. So he told me this, you know. Y me lo contó usted. He was in Mayapur. Estaba en Mayapur. We're going to Mayapur also. Nosotros también nos vamos a Mayapur. It's out in the jungle. Está ahí por la selva. And from Calcutta. Después, más arriba de Calcutta. And there are many jungle things there. Por ahí hay mucha selva. So Chiteshwar was there. Y Chiteshwar estaba ahí. And he asked him, can you exorcise me? You know. Y preguntó, ¿me podéis exorcitar? Yeah. And his family are tantrics for generations. Y su familia son tántricos, la familia de Chit. So desde generaciones. I talked to him, you know. Yo hablé con él. And I said, how much of this is really actually real, you know? Y le pregunté, ¿y todo esto hasta qué punto es real? He said about 50%. Y me dijo, hasta más o menos el 50%. The rest is this show, you know? Lo demás es no más que un show. Like that. Attract people. Atrae a gente todo eso. So anyway, Parthasarathi went for the exorcism. Así que Parthasarathi fue a que le hicieran esa exorcización. And it was a small temple, there are a big temple in Mayapur. Y teníamos ahí un templo grande y un templo pequeño en Mayapur. And they were letting him do this fire sacrifice. Y le dejaban hacer ese sacrificio de fuego. Yeah, they started in the evening after sundown. Empezaron por la tarde, después de que el sol se pusiera. And Parthasarathi was there. Parthasarathi estaba ahí.
dressed, you know. Vestido. And Chiteshwar started doing his sacrifice. Y Chiteshwar empezó a hacer sus sacrificios. Fire, prayers, drawing diagrams and colors. Dibujando diagramas con colores. And it kept getting more and more intense, you know. Y cada vez se volvía más y más intenso. Parthasarathy said he was becoming more and more disturbed, you know. Y Parthasarathy cada vez estaba más, más disturbado. Then he said all these hyenas gathered around the temple. Hienas. Chacales. Yeah. Y decía que todos esos chacales o hienas se habían reunido alrededor del templo. They started howling, you know. Empezaban a aullar. Fire was going on. Mientras el fuego continuaba. He would put like, you know, one cucharada of ghee in the fire. Y el brahmana este lanzaba una cucharada de ghee en el fuego. It would go 2 meters in the sky, the flame. Y las llamas subían hasta 2 metros por arriba del cielo. And he told me all this. You know. Y me contó todo eso. And he's a soldier, you know. Él es un soldado. Yeah, he said it was becoming more and more terrifying. You know. Y él se estaba sintiendo cada vez más terrorificado. And so he told Chiteshwar, you know. Y le dijo a Chiteshwar. Stop this! I don't want to do it. I don't want to. Para, para! No lo quiero. No quiero seguir, no lo quiero hacer. Said, we can't stop now. Y si Chiteshwar dijo, ahora ya no nos podemos parar. If we stop now, we'll both die. Si paramos ahora, moriremos los dos. So he lived through it, you know. Y vivieron, sobrevivieron los dos. He couldn't sleep except for 2 days. Y Parthasarathy decía que no podía dormir durante 2 noches. So after that it was he was much, much more peaceful. Y después de eso ya le pasó, estaba mucho más. Anyway, but this was extreme, you know. Pero eso es extremo. Yeah, unless you like jackals. A menos que te gusten los chacales y las hienas. Okay, so the last question here. Última pregunta. Sí, estaba recordando de Bhaktivinoda Thakur que además de su misión o actividad también espiritual de transmitir el mensaje de Chaitanya a los demás. Estaba recordando de Bhaktivinoda Thakur que además de su misión de transmitir el conocimiento espiritual a la gente, también, por lo menos los datos que yo tengo, es de que cuando fue para la zona de Navadvip, se preocupó mucho también del desarrollo material de los habitantes. Sí, lo sí. Que yo sé es que también cuando llegó a Navadvip, el Bhaktivinoda Thakur se preocupó mucho por la salud de los habitantes del desarrollo material. Del desarrollo material. Abrió escuelas, oficinas de correo. Y abrió escuelas, camino, oficinas de correo, caminos. Entonces, porque no quería que sean aún más víctimas de lo que ya eran de los ingleses. Porque no quería que continuaran siendo todavía más víctimas de lo que ya eran de los ingleses. Entonces, nosotros como practicantes espirituales, hasta aquí, ¿cuál es su opinión en cuanto a nuestro desarrollo material? ¿Cuánto deberemos...? Y nosotros como practicantes, ¿qué opina usted? ¿Hasta qué punto tenemos que desarrollar? Nirbande, Krishna sambande, yukta vairagi uchite. The renunciation means... Renunciación quiere decir... To use everything for Krishna. Utilizarlo todo para Krishna. Everything comes from God. Todo viene de Dios. So everything has a relationship with it. Y por lo tanto todo tiene relación a Dios. Is tobacco good or bad? ¿El tabaco es bueno o malo? No, depende. Organic tobacco. El tabaco orgánico. If you chew some of it, si masticas un poquito. And put it on a bruise, y te lo pones en una herida. Yeah, it takes out all the contamination. Te saca toda la contaminación. But God never expected us to smoke the stuff. Pero Dios nunca esperó que nosotros nos fumáramos eso. So everything has a very good utility. Así que todo tiene una buena utilidad. I think all the atomic missiles in the world. Creo que todos los misiles atómicos del mundo. Yeah, they should fire them off at one time. You know? Tendrían que luchar una sola vez. Yeah, into outer space. You know? En el espacio exterior. And they should spell out Hare Krishna. Y escribir Hare Krishna. All the atomic weapons. Y se acabaron las armas atómicas. Qué hermosa. Oh, qué bonito. So everything can be used. Así que todo se puede utilizar. And it's supposed to be used. It has to be used. That's why it's here. Se tiene que usar y se supone que se tiene que usar, por eso está aquí. Yeah. So then we should adjust the world so it's in a proper perspective. Así que tenemos que ajustar el mundo y que para que se utilice todo en la perspectiva apropiada. If you don't take care of your health, si no cuidas tu salud, how can you talk about meditation or things like that? ¿Cómo podrás hablar de meditación? So anyway, yeah, then we have to have proper social
physical adjustment. Así que tenemos que tener ajustes apropiados, tanto sociales como filosóficos. It's described in the Vedas. Físicos. Y esto se describe en los Vedas. How to build cities, how to build towns. Cómo construir ciudades y pueblos. Using water for hygiene. Utilizando agua para la higiene. But Prabhupada said, pero Prabhupada dijo, in our stage of development, en nuestro estado de desarrollo, we're especially focusing on developing Brahmins. Estamos especialmente centrados en desarrollar Brahmins. Yeah, with good education, good character. Gente con buena educación y buen carácter. And then they can then guide administrators, organizers. Y así ellos pueden guiar, ser organizadores, administradores. Yeah, that's our strategy. You know? Esa es nuestra estrategia. Yeah. But, you know, how successful are we? Pero ¿cuán exitosos somos? Yeah. Maybe we'll stop here. Me parece que vamos a parar aquí. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos. And hope you have very, very nice festival today. Y espero que tengáis un muy buen festival. Yeah, and hope our program is successful tonight. Y esperamos que nuestro programa esta tarde también sea exitoso. Tenemos ceremonia de Pushpanga y ahora. Oh, ahora. Oh, sí. Okay. No me diría. Pushpanga y para los que estáis en la cocina. ¿La cocina? Sí, en la cocina, para que lo sepan. Bueno, para que se acuerden. No, because the kitchen they have here, but now it's Pushpanjali. So now it's Pushpanjali. Oh, okay. For those who find the kitchen to know. In the temple. Here. Not in the kitchen. Yeah, here. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Do you like to lead the prayers? She said we're having a festival of Pushpanjali in the kitchen. She said we're having a festival in the kitchen. Ya me estaba pensando, sí, yo creo que no va a haber problema, pero primero a los innovadores. Yo soy Luis, yo de Pushpanjali, yo de Pushpanjali. Que no creo que tenga la solución. Se pone al revés, así vos puedes poner la pantalla, ver la pantalla. ¿No lo puse así? ¿Cómo se saca esto? No lo puse así. Tú lo pusiste así, por eso al revés. Y puedes ver bien la pantalla vos. Claro. ¿Cómo se saca? ¿Para abajo? Sí, estiras para abajo. Estiras para abajo. Y ya está. Sí, para abajo. Sí, es para abajo. Y así ya está. Tendría que estar. No sé por qué no. Normalmente funciona. Ah, pues tiene un. ¡Ay, no le hemos dado a finalizar!